santuario natural en el que vivió feliz, el legendario lagarto Pocho, en Siquirres de Limón, Costa Rica, será el escenario de la boda del gran Roger Chiricuto Jiménez con la empresaria Adelina Herrera, este domingo 24 de marzo. Las cámaras de Prensa América Internacional viajaron hasta el centro turístico Las Tilapias, hablamos ahí con sus dueños, Olga Valle, y el tremendo, Chito, anfitrión de los invitados. Pero antes, veamos un poco de la historia de Chito y Pocho, dos amigos a quienes unió el destino, cómo se ayudaron mutuamente, y cómo lograron desarrollar por años, un espectáculo de talla mundial. Este imponente lagarto, Pocho, fingía sostener mortales combates con su amigo, se sumergían en la laguna de Las Tilapias, protagonizando intrépidas volteretas, ante la mirada de asombro de visitantes de todo el planeta. Le preguntamos a Doña Olga y a Chito, ¿por qué decidieron ofrecer su centro turístico para el desarrollo de la boda de Chiricuto y Adelina? La boda de Chiricuto se hace acá porque él es muy amigo de nosotros. Siempre hemos estado unidos, ya sea por relaciones laborales y como amigo. Él siempre nos ha apoyado, nos hemos apoyado mutuamente en todos nuestros proyectos. Él tiene su proyecto, nosotros los de nosotros. Y siempre nos hemos visto apoyados por él. Así es, como dice la señora, Chiricuto es muy amigo de nosotros, una persona muy especial. Y él está muy unido con la naturaleza, entonces él quería un lugar también como aquí, que es muy natural. Entonces decidió hacer la boda acá. Mi nombre es Olga Valle Obando, tengo 60 años, no parece, pero sí tengo 60 años y los bien disfrutados. En medio de esta naturaleza, esto me hace rejuvenecer al lado de mi esposo, mi hija, y entonces él quería algo así. Algo donde estuviera relacionado la naturaleza especialmente y que coordinara con la boda de él, que es muy natural. Bueno, todavía queda la historia, el calor, y llegan siempre los visitantes de todo el mundo, de Costa Rica, a ver qué ha pasado con Chito, a disfrutar fotos, los senderos, la comida, que es muy rica aquí, el maizambín, el pescado, y en fin, lo que es el pueblo de Siquirres, que la gente viene y ve la historia de Siquirres, el tren, todo eso. Nosotros deseamos que sean muy felices porque se lo merecen. Son muchos años de conocerse, muchas historias de ellos. Una historia muy linda con su hija, ¿verdad? Entonces deseamos que sean muy, pero muy felices los dos. Y los invitamos también, que puedan venir a la boda de Chiri, que se den cuenta el amor tan profundo que esa pareja se tiene. Pueden venir aquí ese día para que disfruten de ese amor también. Así es, el amor es el amor y ellos lo merecen. Han trabajado mucho, tienen familia y ellos quieren dar un buen ejemplo a todo el país. Una buena boda, como el amor se aprecia. Summer alive and others.